La Marina de Estados Unidos ha puesto en marcha la resurrección oficial de una flota de sueldas de la época de la Guerra Fría que fue descartada en 2011. La movida del viernes se produjo después de que la Marina anunciara en mayo de este año que traería de vuelta la segunda flota. El jefe de operaciones navales, el almirante John Richardson, dice que la flota aplicará su espacio de operación más allá del círculo polar ártico y llegará cerca de Rusia. Asimismo, manifestó que esto aumentará la flexibilidad estratégica de la Armada para responder desde la costa este de los Estados Unidos hasta el mar de Barents. Durante los años de la Guerra Fría, la segunda flota jugó un papel clave con operaciones en el Atlántico Norte y el apoyo a las fuerzas navales estadounidenses en el Mediterráneo.